Hola, bienvenidos a mi tutorial de maquillaje. Hoy vamos a hacer un pedido especial de una persona que es profesora de danza árabe y que va a hacer una presentación y necesita un maquillaje bonito y fácil de realizar, ¿ya? Y lo que yo hice fue esto, que es una combinación de varios colores derivados del cobre y del oro. Esta puede ser, usted no quiere que se estén buscando la paleta, no, sino que busquen los colores. Pueden ocupar un color oro, como por acá, que lo pueden encontrar en cualquier marca conocida y desconocida también en la tienda. Un color cobre, un color negro, un color bien clarito que lo ven acá. Ya, su delineador negro, súper importante. Ojalá, si pueden, que sea tener líquido y lápiz. Su rubor rosado, su labial. Y obviamente hacerse, prepararse su carita, todo. Y eso, pues, si quieren ver cómo les da el resultado, que es este de acá, sigan mirando mi video, ¿ya? Besitos. El primer paso que vamos a realizar después de habernos aplicado nuestra base y nuestros correctores es aplicar una base de sombra. En este caso voy a utilizar la mía, que es blanca, que es de NYX. Disculpen por mi voz, niñas, pero he tenido una infección a las cuerdas vocales, por lo tanto, mi voz no está al 100%, ¿ya? Así que ténganme paciencia. Lo primero que vamos a hacer es aplicarnos la base en todo el párpado. Acuérdense que lo que hace la base es adherir por mucho más tiempo nuestro maquillaje. Una vez que tenemos esto, vamos a tomar nuestra paletita, o van a tomar su dorado, que puede ser este de aquí, que está acá, puede ser cualquiera de estos tres dorados, da lo mismo. Vienen, los venden por separado, los venden juntos, ahí ustedes lo buscan, no es necesario que se expresen buscando exactamente el mismo color, pero puede ser parecido. Van a tomarlo con su pincel o una esponja, en el caso de que no lo tengan. Yo iba a tomar un poquito de este, con un poquito de este, para que no sea tan... para que no sea tan fuerte, y lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil, que es este. ¿Ya? Una vez que tengo finalizado esto, voy a aplicar de la misma forma en la parte de abajo. Una vez que tengo aplicado todo el dorado y el lavado en el párpado móvil de esta forma, incluso abajo, lo que vamos a hacer ahora es tomar cualquier delineador negro que tengan cerca. Puede ser uno grueso como este, o puede ser uno delgadito como el que la mayoría de las personas tienen, y se van a delinear con harto cuidado desde adentro del ojito hasta afuera. Así. Y van a fijarse que en esta parte del lagrimal quede también. Tómense su tiempo, no se preocupen tanto ya. Y van a hacer exactamente lo mismo acá abajo. Una vez que tengan aplicado su lápiz de esta forma, lo que van a hacer es hacer una V hacia arriba de esta forma. Lo que yo voy a lograr con esto es que le vamos a dar un efecto de smokey ahí al ojo. Esto se va a hacer tomando cualquier esponja o un pincel y vamos a difuminar el negro hacia arriba de esta forma. No se preocupen, háganlo siempre con harto cuidado y bien tranquila, cosa de que se le vea, ustedes miran hacia arriba, se vea un halo negro como de profundidad, pero aún así puedan ver el dorado. Eso es lo importante. Van a tomar ahora un cobre, un color cobre, un color café metálico, como ustedes quieran, pero un color oscuro en fin. Y lo van a aplicar encima del negro con harto cuidado. Así. Siempre las
maquillajes árabes son súper expresivos. Siempre ocupan las sombras hasta arriba para que se vean bien los colores. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Siempre dejemos la línea de acá abajo de la ceja para el golpe de luz. De esta forma. ¿Lo ven? Entonces te parto de acá y tiro hacia arriba. Y con el mismo... con el color blanco que tienen acá, van a aplicarlo en la zona de luz. Uf, me quedo otra. Van a aplicarlo en la zona de luz. Y difuminan. Es decir, mezclan los dos colores. ¿Ya? Estoy apenas con mi voz, niños, lo siento. De verdad, estuve 2 días sin hablar, así que... créanme que... ya tenemos este lado igual. Y lo que vamos a hacer ahora para darle un poco más de golpe de color es aplicar cualquier negro que tengan acá, un poquito, y se lo aplican solamente en la esquina. Entonces ya vamos con 3 colores, un dorado, un bronce, el color golpe de luz acá y un poquito de negro, es decir, son 4, perdón. Ya, una vez que tengo yo hecho todo esto, vamos a tomar nuestro delineador de nuevo y vamos a volver a marcar el delineado. Aquí siempre el maquillaje que he visto árabe marca bien los ojos, por lo tanto el delineador negro tiene que ser marcado. Ahora, si ustedes se manejan un poco más con lo que es delineado líquido, lo que van a hacer es tomar su delineado líquido y van a fortalecer su delineado de esta forma. Ya, bien firme. Y van a marcar la parte del lagrimal, que tiene que ser siempre una línea continua. Estos niños, háganlo, se los pido de verdad, háganlo lento, porque no es la gracia que se lastimen el ojo con el tinte del delineador, ¿ya? Una vez que tengan todo el proceso del delineado listo, lo que van a hacer, va a ser colocarse sus pestañas falsas si tienen, y si no, aplicarse la máscara. ¿Ya? Vienen crespaditas sus pestañas. Ahora, para terminar, lo que van a hacer es tomar cualquier color rosadito y se lo van a sonreír y se lo van a aplicar. Por lo menos para terminar la parte del rostro. ¿Ya? No sé si ahí ven el resultado final, disculpen, no se los mostré. Que es un choque de dorado con cobre bien bonito. ¿Ya? Cosa de que se vea completamente aplicable, no solo para su maquillaje de para personas que me pidió el maquillaje árabe, sino que también para ustedes que lo quieran usar para una noche en una fiesta o algo así. ¿Ya? Ahora vamos a ir a la parte de los labios. Como están muy de moda los labios nude en este minuto, voy a tomar mi color Honey de NYX. ¿Ya? Y se lo van a aplicar en los labios. Ya, si tienen tiempo y lo van a hacer con un pincel, háganlo con un pincel que por falta de tiempo. Y van a tomar su color dorado, que es este, se llama Caret, que es de NYX también, que lo vende mi amiga de Nova Color. Y se lo van a aplicar. Los labios. Lo entretenido que este es bien bonito, bien llamativo y les va a ayudar a resaltar sus ojos cuando bailen y todo. Así que este es el resultado final.
Fíjense bien en los ojitos, cómo queda. En el rubor y en la boca. Ya para que ustedes puedan ahí bailar a la vez. ¿Ya? Cuídense mucho, muchos besitos. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, escríbanme a maquillatefacil@hotmail.com. Visiten mi blog, visiten mi canal de Facebook, mi canal de YouTube. Y sí, y comenten el video, pónganme sus dudas, sus peticiones acá abajo en el comentario del blog, ¿ya? Para que sigamos haciendo peticiones para las chicas que quieran. Y eso, pues cuídense mucho, muchos besitos, gracias por verme. Y nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, chao.